oyente del stream se dará cuenta porque se ríe ustedes. Sí, temón que tenemos para abrir el programa en el día de hoy, el bono empleadas de casas particulares. Así es, y ya tenemos en línea a alguien que es amiga de la casa, que es María Estela del Sindicato de Empleadas Domésticas. María Estela, ¿cómo estás? Agostina y la mesa de la Finur te saludan. Buenos días a la audiencia, ¿cómo andan ustedes? Bien, María, bueno, acá con esta novedad de los anuncios que hubo este domingo de bonos a empleadas, casas particulares, bueno, y quiero que nos pongas en contexto de cómo va a ser. Se sabe que van a ser 25 mil pesos, la cantidad de horarios que tienen que cumplir, qué pasa si trabaja en dos casas, cómo se va a repartir el dinero. Así que ahora estás vos para que nos enseñes y nos expliques. Exactamente, bueno, exactamente como es las medidas que lanzó el ministro Massa. Las empresas de casas particulares van a recibir un bono de 25 mil pesos en dos cuotas mensuales, ¿verdad? Uh-huh. Pagadero en septiembre y en octubre. Esas dos cuotas mensuales es proporcional, es decir, 12.500 cada una. Entonces, eso se debe pagar en forma proporcional a las horas trabajadas. ¿Está claro? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo para la gente que me está escuchando y que diga, bueno, a mí me corresponde, no me corresponde. Primero, ante todo, esto le corresponde a aquellas empleadas de casa particular que estén registradas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué te digo? Porque la parte proporcional del bono se lo van a pagar el Estado, el 50% del empleador, a aquellas personas que tienen registrada su empleada. ¿Es claro? Sí. Bien, entonces, eso, 12.500 que le van a pagar en el mes de septiembre y octubre es para aquellas empleadas que están registradas. ¿Es claro? Eso por un lado. Segundo, esos 12.500 lo va a percibir aquella persona que esté trabajando de lunes a viernes, 8 horas, los 30 días del mes. Entonces, corresponde pagarle 12.500 en su recibo de sueldo correspondiente a septiembre. Ahora, hay muchas empleadas, como sabemos, que no trabajan, digamos, mensualizadas, trabajan, qué sé yo, tienen 3 horas por semana en una casa, otro empleador también la tiene. Entonces, en ese caso se paga en forma proporcional. Es claro, hay una cuenta que tiene que hacer su empleador, por ejemplo. Pongámosle que trabaje 12 horas por semana. Bueno, suma 12 horas por semana. Por 4 le va a dar que tiene, qué sé yo, 40 horas. Eso lo divide, está bien, lo multiplica por 25.000 y eso lo divide por 16, ¿está bien? Entonces sí. Ahí le va a dar la proporción, ¿está bien? Le va a dar la proporción de cuánto tiene que percibir esa empleada en ese domicilio. ¿Claro? Y así sí. Sucesivamente. Cada empleador le tiene que pagar proporcional a las casas que está trabajando. Uh-huh. Perfecto. María, para que se entienda bien de la audiencia, recién decías que el Estado le tiene que dar 12.500 y después el resto. Pero ¿qué pasa si una empleada o empleado doméstico trabaja en varias casas? ¿Cómo sería la repartición del dinero? Claro, por ejemplo, si una empleada trabaja en una casa, ¿no? 16 horas semanales, uh-huh. 8 horas dos veces por semana, que equivalen a 64 horas mensuales. Entonces, ¿eso qué se hace? 16 horas por 4 semanas que tiene el mes. Entonces, el monto a pagar será 4.160 más o menos, ¿está? Sí. Es decir, esos 12.500 es dividido 48 por 16. Hay que hacer una ecuación para que puedan, uh-huh. para que puedan pagarle cuando la empleada es por casa por hora en domicilio. Hay que hacer un monto, una ecuación, eso se divide, ese monto, y la cantidad de horas se divide por 12.500 y se multiplica por 16. Entonces, eso es lo que tiene que pagarle cada empleado. Si la empleada trabaja en 3 casas, en las 3 casas tienen que abonarle la proporción del bono. ¿Es claro? ¿Se entiende? Uh-huh. Sí. Ahora, si una empleada trabaja los 30 días, obvio, en un solo domicilio, el empleador le tiene que pagar 12.500 en su recibo de sueldo. Perfecto. María, sí. Recién cuando empezabas la nota decía de que tenían que estar inscriptas. ¿Dónde tienen que estar inscriptas las empleadas? Por ahí tenemos alguna empleada que nos esté escuchando y diga, ¿dónde me tengo que inscribir? Bien. Punto 1. Este bono
¿Por qué tienen que estar inscriptas? Porque el empleador le va a pagar los 12.500 pesos. Y una de las cosas que justamente la ministra Kelly Olmos decía es para aquellos empleados que no superen 1.500.000 de ingresos, ¿está bien? Entonces, ¿el gobierno qué hace en ese caso? Le devuelve al empleador, que la tiene registrada, el 50% de esos 12.500. ¿Dónde? Eso lo están instrumentando ahora. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cómo se la devuelven? Y se la devuelven porque un empleador, para registrar a su empleada, le tiene que dar el alta en AFIP. Entonces, el empleador está registrado en AFIP, que tiene su empleada blanqueada, que está, está bien, que le está haciendo los aportes. Entonces, el gobierno le va a devolver a su empleador el 50% de esos 12.500. ¿Está claro? Sí, por eso te digo que tienen que estar blanqueadas en el caso, porque el empleador recibe esa contribución del 50% que absorbe el gobierno. ¿Y cómo se blanquea? La segunda pregunta que vos me hacías. En las empleadas hay un registro especial que el empleador, en la página web de la AFIP, declara en el link de empleadas de casas particulares y la registra. ¿Eso qué consiste? Que el empleador pone en esa declaración jurada que hace, en esa alta temprana que se llama, los datos de esa empleada. Los datos de cuándo empieza, si hace trabajo de 30 días, si hace por hora. Entonces ahí la tiene registrada. Una vez que la registra, la empleada tiene derecho a una cobertura de obra social, a una cobertura de jubilatoria. Entonces, eso es estar registrada. El trámite es sencillo, lo tiene que hacer su empleador. ¿Está claro? Entonces, una vez que la empleada está registrada, bueno, tiene beneficios y tiene derechos. Claro, y está muy bien. Esto justamente es un punto a destacar, porque debe haber muchas amas de casa que no están registradas y aún así tal vez sus patrones, patronas, no quieran hacerlo. Y está muy bien destacar que, primero, no les cuesta nada a quienes la están contratando, y segundo, tienen un montón de aportes cada ama de casa. Eso es importantísimo que lo digas, María Estela. Y totalmente. El hecho, hoy estamos en el año 2023, hoy hay un derecho, hay una ley, donde hoy la empleada tiene el derecho de estar registrada. ¿Por qué? Porque para que el día de mañana se pueda jubilar, para que esta empleada, claro, cuando quiera tener la cobertura de una obra social, la tenga. Entonces, hoy directamente estar blanqueada la empleada de casas particulares es lo más lógico que tiene que tener, por más derechos, digamos, que tengan. Hoy hay una ley que las ampara ya. ¿Está? Y el empleador a veces dice, sí, pero si viene 3 horas por semana, entonces ¿para qué la voy a blanquear? ¿Para qué me voy a poner en la FIP? No, hay tanto derecho para la empleada como el empleador. Por ejemplo, si la empleada está blanqueada, tiene beneficio de lo que te comenté, obra social, la RT, y aparte, es compatible, porque muchas personas dicen, sí, pero yo no quiero que mi empleada me blanquee, porque si no pierdo la cobertura a la asignación universal por hijo, o pierdo un potencial, o pierdo no pierde nada, porque estar blanqueada es compatible con muchos beneficios, digamos, ¿está bien? Beneficios de programas nacionales, es claro, no se lo van a sacar, al contrario, tiene beneficio en todo sentido. Está blanqueada ante el banco. Vos fíjate que hoy hay un programa que es registrado, que todavía está en vigencia, aquella que me está escuchando, caduca el 31 de diciembre del 2023, entonces tiene beneficio tanto para la empleada como el empleador. La empleada, con todos los beneficios que te dije, está registrada, le abren una cuenta al Banco Nación, entra a un sistema bancario, le pueden otorgar una tarjeta, no es una persona NN, hoy una persona que quiere blanquear, quiere ir a alquilar, por ejemplo, una empresa de casas particulares necesita hoy fundamentar un recibo de sueldo. Claro. El hecho de estar blanqueada puede estar alquilando, ¿me entendés? Porque le hace sujeto de crédito, le hace sujeto de que hoy percibe una remuneración. Y al empleador también tiene beneficios, porque el empleador, el hecho de que tenga su empleada blanqueada, puede deducir de ganancias. Esto, por ejemplo, él paga ahora 12.500 al gobierno, le retribuye el reintegro del 50%, y el hecho de que tenga blanqueada hoy, tampoco hoy pueden hacer alguna demanda, porque siempre va a perder el empleador, ¿está? Porque tiene una persona puertas adentro sin cobertura y sin derecho. Bien. María, ¿cuánto tiene que estar cobrando una empleada doméstica por hora?
Mira, en la nueva escala, porque la paritaria fue en julio, y ahora nos reunimos nuevamente en fines de septiembre para la para el periodo septiembre-diciembre. En la última paridad le otorgamos a las empleadas un 36%, ¿está bien? Un 22, un 8 y un 8. Ahora, calculo que ahora, fines de septiembre, vamos a tener la última paridad, que vamos para el último periodo, pero hoy una empleada está percibiendo el valor hora en 1.100 pesos más o menos el valor hora, y mensual en 114.000. Perfecto. 1.100. ¿Podés aclarar de vuelta, María? No, sí. Pero hoy lo te quiero decir es que hoy una empleada tiene beneficio. Yo trato lo posible de concientizar que siempre el gobierno nacional las tiene presente, porque vos fijate que otorgó bonos a todo el mundo, es el de gremios que más castigado está, sí. Vos fíjate que los empleados estatales y privados tienen un bono de 30.000, ¿está bien? Sí. De 60.000 dividido 30 y 30. Vos fijate que las empleadas de casas particulares tienen un bono de 25 dividido en dos pagos, 12.500. Claro. Así que estamos hoy bajo de la indigencia, porque quieren no ser, digamos, 114.000, y el sueldo mínimo vital y móvil está en 105.000. Así que estamos ahí, en los tres puntos del sueldo vital y móvil, para no caer en indigencia, ¿no? Uh-huh. Y como de un sindicato, te tengo que preguntar qué es lo que pensás de las medidas de Milei. Mira, yo no estoy de acuerdo, y en eso te lo soy muy honesta. A mí particularmente no simpatizo, ni tampoco estoy en acuerdo con todas las medidas drásticas que está tomando. Uh-huh. Una de las cosas me parece el hecho de que hoy pueda no tener un ministerio de las mujeres, me parece caótico. Claro. Es un ministerio que hoy trató de levantar las voces de muchas mujeres. Uh-huh. Yo tenga uso y razón, hace años que hoy no había un ministerio que le dé derecho a las mujeres, y hoy este ministerio de las mujeres que está, me parece extraordinario, y que este individuo o esta persona lo quiere eliminar, es, para mí es caótico, así te lo digo. Eso es lo que pienso. Yo no simpatizo en ninguna de las medidas que va a hacer, en ninguna. Bueno. Y más cuando toca derechos de las mujeres, que fuimos vulneradas muchos años. Hoy las mujeres estuvimos bajo el tapete. Con este gobierno pudimos tener hoy la bandera de la diversidad, la bandera de muchas cosas. De la igualdad. Terrible que lo puedan eliminar, terrible. Uh-huh. No lo comparto. Bien. María, muchísimas gracias. Está todo muy claro y gracias por siempre atendernos. No, gracias a ustedes y bueno, buenos días a todos. Ahí. Un placer, gracias, como siempre. Bueno, así pasaba María Estela del Sindicato de Empleadas de Doméstica. Bueno, voy a decir algo que me encantó. Separamos. ¿Qué? Y seguimos.